Yeah, ¿qué pasa, gente? Pues bueno, vamos a seguir con Ocarina of Time. Y esta vez, chicos, esta vez llega el último templo. Vamos, que nos pasamos este vídeo, esta parte, y ya llegamos al final del juego, chavales. Pues vamos allá, chavales, al último templo, el último escenario. Que es uno que descubrimos ayer por primera vez, que es el Valle Gerudo, chavales. Una zona desértica de cañones, y como ya dije en la parte anterior, de cañones, pero no de arma, sino cañón de formación geográfica. Vamos allá. A ver... Sí, es por aquí, vale. Ahora veréis, esta parte va a ser muy larga. Puede durar 2 horas o más esta parte. Y vamos a hacer muchas, muchas cosas. Mirad qué bonito el Valle Gerudo. Y esta canción... Esta canción es bastante buena, pero ya dije en la parte anterior que... Está sobrevalorada esta canción, tampoco es para tanto. Bueno, chavales. Ya hemos llegado aquí. Bueno, en la parte anterior hicimos la misión esa de la espada Vigorón. Y hablamos con el tío este y nos dijo que... las Gerudo... Habían encarcelado a sus obreros, a los obreros del tío. Ese es el jefe de los obreros, el que manda de los otros son los obreros trabajadores, él es el jefe. Y la Gerudo parece ser que han encarcelado a los obreros. Y tenemos que rescatarlos. Para rescatarlos hay que hacer lo que vais a ver aquí, lo que voy a hacer yo. Nos tenemos que dejar atrapar. Y ya veréis todo lo que hay que hacer ahora luego. Vale. Ahí la he cagado sin querer. En fin. Que se dé la vuelta. Ahí estamos. Y nosotros entramos por aquí. Bueno, aquí encontramos a uno de los obreros. Ah, carpinteros, creía que eran obreros. Tened cuidado porque pueden hacer una técnica especial y os pueden mandar de vuelta a la celda. Si os hacen un ataque especial, ¿vale? Así que hay que tener... Ese es. Hay que tener cuidadito con estos enemigos porque te pueden devolver de nuevo a la celda y es un pateo volver. ¡Ataca! Tiene ahí dos espadas como Lloyd Irving de Tales of Symphonia. Tales of Symphonia, juegazo, obra maestra. Os recomiendo que juguéis a este juego. Tales of Symphonia si os gusta este juego, Zelda Ocarina of Time. Porque al fin y al cabo son parecidos. Coño, es resistente, ¿eh?
Por fin. Ahora pillamos la llave y salvamos al carpintero. Soy Ichiro, vale. Bueno, ahora tenemos que salvar a los otros tres. Vamos a pillar aquí, a ver si hay algo. Rupias, no las necesitamos. Las flechas no vienen bien. Y el corazón siempre viene bien. Pues bueno, ahora tenemos que aturdir a las Gerudo. ¿Cómo se hace? No, 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 que no me vean. Se hace con el arco y las flechas. Así. Vale, y ahora entramos por aquí, ¿vale? Aquí tenemos a otro carpintero que salvar. Bueno, todos te dicen lo mismo, más o menos. A lo mejor cambia algo el diálogo, no sé. Bueno, chicos, estoy un poco aburrido mientras hablo a los carpinteros. ¿Qué tal si os hablo de este escenario, del Valle Gerudo y más cosas? Pues bueno, ¿qué os tengo que decir? Que el Valle Gerudo es el último escenario de este juego que, en el que entraremos en el último templo. Hemos visto ya muchos escenarios en este juego, que sí, el Bosque Okokiri, la Montaña de la Muerte, Dominios Zora... Escenarios de todo tipo de ecosistemas, y aquí tenemos el escenario de desierto y de cañones. Y bueno, estas guardias, que son ladronas, mirad, me han cogido. Así es como te cogen, ¿vale? Estas guardias, que son ladronas, son Gerudo. Las Gerudo son una raza de... son una raza, ¿vale? Creo que son humanos. O tienen pinta humana, pero... son una raza diferente a los ilianos. Y... os voy a contar más o menos la historia y las leyendas de los Gerudo. Pues veréis, Ganondorf es un Gerudo. Y la raza Gerudo es una raza curiosa porque normalmente solo nacen mujeres, pero cada 100 años nace un hombre. Y Ganondorf es ese hombre de cada 100 años que acaba de nacer. Y esos hombres que nacen cada 100 años están destinados a ser los líderes de la raza Gerudo. No, 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 que no me vea. Pero las Gerudo no estaban de acuerdo con Ganondorf y creo que le expulsaron. Y Ganondorf quiere hacerse ahora con el control. De Hyrule, claro. ¡Buah! Venga, va. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Como veis, la pelea es algo difícil y es fácil que te atrapen. No le he pillado aún el truquillo a esto. Tengo que pillarle el truquillo a esto. Tienen ahí un sistema de pelea bastante complejo. Las Gerudo. Yo creo que esta vez no me pillarán. Joder. Que no les... aún no les he pillado el truco a estas. A ver. Atácala cuando baje su guardia.
Uf. No sé cómo no me ha capturado, no lo sé. Por fin. A la tercera bala vencida, a la tercera le hemos ganado, chavales. Creo que cada batalla que hacemos con una guardiana Gerudo es más difícil que la anterior. O sea que se va a poner más difícil cada vez. Pues bueno, ahora subimos estas enredaderas. Y vamos a ir por esta puerta, ¿vale, chicos? Vale, lo mismo dicen. Y bueno, para ir al templo antes tenemos que pasarnos esta fortaleza, o sea que tenemos que salvar a los carpinteros. Y luego ya veréis lo que pasa una cosa bastante curiosa. Una vez salvemos a los carpinteros. ¡Coño! Vale, creo que el truco es ahí con el gancho y con la espada. Ahí estamos, esta pelea ha molado, ¿eh? Ha estado épica, guapa, vamos. Saburo, qué nombre más extraño, parece marroquí. Pues bueno, solo falta uno. Y tenemos que volver por donde hemos entrado aquí, pero antes quiero coger varias cosillas. Vale. Todo corazones, ala. Yo quiero flechas también, ¿eh? Rupias no quiero ni necesito de momento. Pues nada, volvemos por donde habíamos entrado. Y entramos por aquí, chavales. Vale, ahora un truquito de la casa. Esto no sé por qué, pero yo he visto varios vídeos de Ocarina of Time de esta parte y la gente, no sé por qué, pero no suele hacer esto con las botas voladoras estas. Y es una buena estrategia hacer eso con las botas. Acabas antes y todo. Y bueno, ahora nos tiramos por aquí. Entramos. Y ahora hay que esperar porque por aquí vendrá una. Ahí está. Ya está. Vale, ahora creo que es por aquí. Tened cuidado porque luego creo que se levanta. Si os quedáis esperando mucho rato por donde habéis aturdido a una guardiana de esas, creo que se levanta. Y bueno, vamos a ver el desierto por primera vez en este juego. Va a estar guapo. Y este es el último carpintero que hay que salvar, chavales.
No nos da nada. Ni un toque nos da. Ahora sí. Tengo cuidado con el ataque circular que hace con las dos espadas, porque ese ataque es el que nos emprisiona. Pues ya está. Ya nos hemos pasado esta fortaleza. Soy Siro. Tiene unos nombres raros, ¿eh? El ojo de la verdad es la lupa de la verdad. Y ya está, hemos salvado a todos, chavales. Y después de salvarlos, nos unimos al grupo de las Gerudo. Nos convertimos en miembro. Y bueno, Naburu es un personaje importante que conoceremos luego, más tarde. Y es miembro de las Gerudo. ¿Quiere ser una de nosotras, eh? Pues bien, ahora nos dan un carnet, creo. Y con el carnet ya somos miembros. Ahí estamos, una tarjeta. En fin, vamos a guardar, chavales. Y una vez hemos hecho esto, ahora tenemos que conseguir las flechas de hielo. Y me preguntaréis, ¿cómo se consigue las flechas de hielo? Ahora lo veremos. Tranquilos, ahora enseguida lo veremos, que tenemos que pasarnos otra mazmorra. Y esta sí que parece más una mazmorra que esto. Esto ha sido un poco como... no sé, esto ha sido una cosa extraña. Y bueno, ¿cómo entrar en esa mazmorra? Pues es esta de aquí. A ver, hablamos con esta. Y tenemos que pagar 10 rupias para entrar en esta mazmorra y conseguir las flechas de hielo. Vale, ¿en qué consiste esta mazmorra? Esa puerta central que veis ahí está llena de puertas cerradas que nos conducirán hasta el cofre de las flechas de hielo. Esa nos conducirá hacia pruebas con, y cada vez que superemos las pruebas nos darán una llave pequeña. Y esta que tenemos enfrente también tiene pruebas, y cada vez que superemos las pruebas nos darán una llave pequeña. Son necesarias 7 llaves pequeñas desde el punto de vista mío. Pero se pueden conseguir muchas más llaves, y al final hasta pueden sobrar llaves para conseguir las flechas de hielo. Vale. Vence a los enemigos con límite de tiempo. Vale, lo primero que vamos a hacer es matar al hijo de puta ese del rayo láser. Ya sabéis que lo odio a muerte. Lo odio mucho. ¡Hala! Si nos ponemos la espada vigorón, les matamos a estos enseguida, ¿eh? Ya está muerto, ala. No hace falta ni que nos defendamos. Ni hace falta. Pues así se consigue. Ya tenemos una llave, son necesarias 7. Vale, voy a ponerme este. Ahora vamos a necesitar las botas flotadoras estas, creo. Y me voy a poner arco por si acaso, ¿vale? Cruza el mar de fuego. Vale, ahora luego, chaval. A ver esto cómo se hacía. ¡Uy! ¡Uy! Me llega a dar eso y me caigo, chavales. Por cierto, prefiero ponerme la túnica gorón aquí. Prefiero ponérmelas. A ver qué pasa ahora. Pues no sé qué ha pasado, chavales. Tened cuidado, porque si caéis a la lava, habréis perdido todos los progresos en esta habitación, ¿vale? En esta sí.
Pues vale, tenemos que pillar esa rupia plateada. Y tener un poco de cuidado. Creo que aquí hay que tocar la canción del tiempo. Tened mucho cuidado y no os caigáis, porque si no perderéis un montón. De puta madre. Aquí pillamos esta. Y ahora tenemos que caer aquí. Y vamos a hacerlo del interruptor. Espero que nos dé tiempo y espero no, que no la caguemos. Porque yo aquí, si visteis mi guía anterior del Zelda Ocarina of Time, la cagué de una forma, vamos, bestial. Caí 5 veces. ¡Hala! ¡Cagada! Recordemos viejos tiempos, chavales. A recordar viejos tiempos. ¿Cómo no? Pues en fin, tenemos que darnos más prisa. Es que odio que me metan prisa, lo odio. En fin. Es que con las cosas que me meten prisa, lo hago mal. Buah, buah, buah. Ahora hemos conseguido, pero por poco, ¿eh? Uy, no, 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 no. Yo ya no me la quiero jugar. Vale, ahora usamos el gancho con la antorcha o con eso. Con la antorcha también funciona el gancho. Vamos a ver. Pues ya que hemos abierto esa puerta, vamos a entrar por esa puerta, ¿no? Pero no es necesario. No es necesario entrar por esa puerta, así que lo de recoger rupias no ha servido. No ha servido de mucho, la verdad. Encuentra un pasadizo secreto aquí, vale. Pero antes quiero matar a todos, ¿vale? Me voy a equipar este. Y el arco. Vale. Aquí está el otro murciélago. Ahí está el cofre. No, corazón. Manojo de flechas. No pasa nada, chavales, no pasa nada. Tenemos que encontrar un interruptor en esta sala y creo que está aquí. Ahí estamos, a la primera. Ahí estamos. Bueno, tercera llave. Y ahora tenemos que encontrar otro interruptor, me parece, para abrir esa puerta. Vale, ahí no hay nada. Aquí tampoco. Vale. Ya he visto ahí el ojo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué mala suerte tenemos, ¿sabes? No sabía que eso volvía ahí. Como estoy jugando en silencio, no estoy escuchando ningún sonido. Vosotros a lo mejor sí que habréis escuchado algún sonido ahí de tiempo, pero yo no lo he escuchado porque estoy jugando en silencio. Cierra los ojos de la estatua. Ok. A ver. No es muy complicado, como habéis podido ver. Vamos a ponernos las botas voladoras, flotantes. Yo le llamo botas voladoras. Ahí estamos. Ya tenemos 4. Son necesarias 7, por lo que he visto. Ay. Vale. Vale.
Voy a ponerme ahora las botas Kokiri. Y bueno, según lo que tengo apuntado aquí, ahora tenemos que volver, chavales. Pero antes, ya que hemos cogido las rupias plateadas, ahora vamos a entrar en esa puerta y vamos a hacer... mierda, me caí sin querer. Vamos a entrar por esa puerta y vamos a hacer una cosa con la que obtendremos una llave, ¿vale? Ahí estamos. Podemos usar el gancho para las antorchas. Recoge las gemas sumergidas. Semas, joder, ya no sé hablar, coño. Así que vamos a necesitar el traje Zora y las botas de hierro, que ahora nos la pondremos. A ver, Ocarina. Vamos a tocar la canción del tiempo. Vamos a ver. Y ahora nos hundiremos con la bota de hierro, vale. Me gustaría matar a todos los enemigos porque o si no esto va a ser un cachondeo. Que cuando lo hice en aquella ocasión, esto fue un cachondeo y lo pasé bastante mal por culpa de los enemigos. ¿En serio, tío? ¿Cómo odio a estos enemigos? ¿Cómo los odio, chavales? Bueno, vamos a pillar las rupias plateadas. Vale, botas de hierro nos ponemos ahora para sumergirnos. Uy, ¿por qué poco? ¿Por qué poco? ¡No! ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Me estás contando en serio? ¿En serio, tío? O sea, ¿me lo dices en serio? Joder, sí que se me resiste esta rupia plateada, coño, no sé hablar. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Me lo estás contando en serio? No me lo creo. No me creo lo que estoy viendo. Que no pueda coger una puta rupia plateada. No me lo creo. ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil es la vida! En serio, tío, yo estoy flipando en colores. Lo que estoy viendo ahora no lo he visto nunca. Si me entró un cabrón impresionante cuando hice... A ver, a lo mejor si me pongo aquí abajo... Cuando hice aquel vídeo en mi canal me entró un cabrón impresionante. Lo que pasa es que no comentaba los vídeos y ahora sí que los comento. A ver, yo creo que poniéndonos ahí, sí que podré. Un momento. Vale. ¿En serio, tío? ¿Pero cómo no la he cogido? Si se ha visto perfectamente que la he cogido. ¿Qué me estás contando, va? Pues solo falta esa, que se me resiste lo que no está escrito. Un momento, voy a ponerme aquí. Vale, yo creo que ahí sí que la pillaré. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Me estás vacilando?
que no puedo coger una puta moneda. Por fin. Ha sido una pesadilla esto. Pues bueno, vamos a pillar esto. Y ya está, tenemos 5 llaves ya. A ver, me voy a poner la túnica Kokiri. Y creo que nos va a hacer falta también la bota flotantes para volver donde antes. Así que vamos allá, chavales. ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué poco? Quieto, quieto, Link, quieto. Pues bueno, nos ponemos las botas Kokiri ahora. Lo siento si escucháis ruidos, pero yo creo que ya he hecho ya demasiadas partes quejándome de los ruidos. Yo más de lo que ya he hecho, yo ya no puedo hacer. En fin, ¿qué pasará si le damos a ese ojo? Nos dará, creo que nos da 5 rupias, pero bueno, vamos a pillarlo por si acaso. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, flechas. Está bien, está bien. Nunca vienen mal las flechas, porque se agotan enseguida. En fin, otro de vence a los enemigos en límite de tiempo. Uy, estos, qué mal me caen. Sin protección, chavales, sin protegerse. Pues ya está. Ya nos lo hemos cargado. Vale, ahí está el cofre. Espero que no oigáis muchos ruidos, chavales. Yo hago lo que puedo. Más de lo que yo hago ya no puedo hacer. Así que lo siento mucho si escucháis ruidos. A lo mejor ya estamos listos para eso, no sé. Vamos a ver si nos falta alguna llave. Yo más de lo que ya hago, yo ya no puedo hacer. Yo ya aviso de que grabo. Ha dicho de que no hagan ruido, que estoy grabando. Así que yo más no puedo hacer. Ya el resto, vamos a ir por la izquierda. Y chavales, por aquí se consigue una llave. Otra llave más se consigue por aquí. Pillamos la llave. Seguramente nos faltará alguna, no sé. A lo mejor nos falta una llave, no sé si eso... Conseguiremos otra llave, no os preocupéis. Vosotros tranquilos, que conseguiremos otra llave seguro. Por cierto, estos cofres creo que son de rupias o de flechas. Vamos a ver por aquí. Vale, y ahora entramos aquí. Y ya está. Al final solo hacía falta 6 llaves. 6 llaves y pillamos esa de ahí que encontramos, que es nueva. Y ya está. Ya conseguimos las flechas de hielo. Al final solo 6 si pillamos la secreta que acabamos de encontrar hace nada, hace un minuto. Pues bueno, chavales, ya nos hemos pasado otra parte más. Y ahora vamos a ir, pues vamos a ir al templo. En media horita ya hemos hecho fortaleza Gerudo y la mazmorra esta para conseguir las flechas de hielo. Y ahora nos vamos, pues, a buscar al templo. Pues bueno, chavales, tenemos poca vida,
Nos han quitado mucha vida en estas últimas misiones que hemos hecho, pero da igual. Para ir al templo se va por aquí. Vamos a hablar con esta. Ya está, no tiene nada más que decir, ¿en serio? ¿En serio no tiene nada más que decir? La primera es el río de arena. No puedes caminar para cruzar este río. La segunda es el fantasma guía. No estoy seguro y no me acuerdo muy bien, pero a lo mejor hacen falta las botas flotantes. Ponerse las botas flotantes en esta parte. No me acuerdo si hacía falta o no. Vale, mierda, nos tiramos. Vamos a ver. Vale, sí que hacía falta las botas estas flotantes. Para esta parte que ya vais a ver. Así, se tiene que hacer así, ¿vale? Y nos tenemos que guiar por las banderitas. Si vais por la derecha, es lo mejor. Es lo mejor que podéis hacer, el ir por la derecha. Es depende. Uy, se ve poco, ¿eh? La arena está molestando mucho. Vale, el siguiente está allá. Hay poca visibilidad, menos mal que yo tengo vista de águila como Altair. En serio, tengo buena vista, ¿eh? Tengo buena vista. Es lo mejor que tengo. Porque de oído estoy fatal. Bueno, subimos por aquí. Y a ver qué pone aquí. Vale. Creo que hay que usar... Vale. Seré guía en tu camino, pero regresar no jugaré. Te mostraré el único camino para ir. Así que sígueme y no te retrases. Vamos, que quiere que te pongas las botas estas flotantes. Me mola el diseño de este fantasma. Tenemos que esquivar los enemigos, ¿vale, chavales? No molestéis en matarles. Simplemente, lo único que tenéis que hacer es evadirles. Me van a matar ya. Wow, wow, wow. Espero que falte poco para entrar al templo, no me jodas, porque estoy a punto de morir, chaval. No, por favor, no me mates, puta. Pues bueno, chavales, ya hemos llegado al templo. Desierto Coloso creo que se llama, o algo así. O Coloso del Desierto, ahí está, Desierto Coloso. Yo es que más no puedo hacer para los ruidos. Esto ya es impresionante. Yo ya he hecho todo lo que he podido para lo de los ruidos. Ya no puedo hacer más. Ya el resto depende de los demás. Y no depende de mí. Ya el resto depende de la gente, los ruidos que haga y no de mí. Porque yo ya he cumplido mi parte y he dicho que no hagan ruidos.
Estoy tapando los ruidos toda esta puta parte, desde que empezó el vídeo, toda esta puta parte, comentando cosas. Estoy tapando los ruidos. Yo más no puedo hacer. Yo lo siento mucho, chicos, pero más no puedo hacer. Bueno, aquí tenemos a Granada. Cambiando un poco de tema, como no. Y tocamos la nana de Zelda. Bueno, flipante esto, sin palabras, sin comentarios, esto es ya superior, es esto ya, vamos, mágico como el Granada, ¿no? Flipante, me quedo sin palabras, no tengo palabras para expresar lo ridículo que es esto. No tengo palabras para expresarlo. Pues bueno, esta era la penúltima granada, ¿vale? Aún falta otra granada más que tenemos que visitar. Que tenemos que ver, visitar, lo que sea. Yo ya no sé ni lo que digo. Y bueno, ya de partes que hay que hacer en este vídeo es pasarse el templo y ya está. Ya el Granada, la fortaleza Gerudo y las flechas de hielo, que era lo que había que hacer, ya está. Solo tenemos que pasarnos el templo y ya está. A ver si hacéis un poquito más de ruido, por favor. Un poquito más de ruido. Vamos a leer esta inscripción, que es bastante épica. Si quieres viajar al futuro, deberás regresar aquí con el poder de plata del pasado. No podemos entrar ahí porque ya no somos pequeños. Y tampoco podemos apartar esto porque no somos lo demasiado fuertes. Estamos ahí entre medias. Seik. La última melodía que tenemos que aprender, la última, chavales. Y además está guapa la canción. No, me he equivocado sin querer, es que no estoy concentrado. Puto búho, ¿qué coño haces ahí? Lárgate, Noctowl. Eso es, pírate. Sé que es un personaje bastante misterioso. Bueno, ahora que hemos conseguido todas estas cosas. A ver, preludio de luz. Que no me acordaba de cómo se tocaba. A ver, arriba, derecha, izquierda, arriba. ¿Vale? Arriba, derecha, izquierda, arriba.
Vamos al pasado. Pues bueno, chavales, a ver cuál era la melodía del Requiem del Espíritu. A, abajo, A, derecha, abajo, A. Vale. A, abajo, A, derecha, abajo, A. Bueno, chavales, este templo es un templo que se hace por dos partes. Una parte del templo se hace siendo Link pequeño, Link joven, Young Link en Super Smash Bros. Melee. Y la otra se hace siendo Link adulto, Link normal. Y aquí tenemos a una Gerudo. Bueno, Naburu. Venga, ala, más ruidos, va, venga, ala, va. Más ruidos, ala, va. Bueno, mala traducción, secuaces. Bueno, vamos a seguir. No tengo nada más que comentar. Ya veis de primera mano los ruidos que hay. Haz más ruido, por favor. Haz más ruido. ¡No! El puto escudo. En fin, he perdido el puto escudo por culpa de los putos murciélagos. A ver. Vale, teníamos que entrar por aquí, que me acuerdo. Me acuerdo de este templo. Coño, ¿quieres entrar ya? Pues yo leí en una guía que decía que primero había que meterse por aquí y luego entrar por las otras puertas, no sé, no sé. Ala, más ruido, venga, ala, va, más ruido, ala, va, venga. Coño, me cago en la puta madre. Pues vale.
Vamos a ir primero por aquí, parece ser. No, vamos a venir primero por aquí. A no ser que se pueda usar... ¡Ah! Se puede usar el fuego de Dina, ahora que me acuerdo. ¡Claro, claro, claro! Chavales, para lo que he hecho anteriormente, lo de las flechas de hielo, fortaleza, Gerudo y todo lo demás, tenía unos apuntes hechos por mí. A ver si hablo bien. Unos apuntes hechos por mí tenía, ¿vale, chicos? Pero para este templo no me he hecho apuntes porque creo que este templo es demasiado sencillo para hacerse apuntes. Este templo es destreza más que otra cosa. Más que de perderse en este templo no es de perderse, es de destreza. Joder, tío, ¿en serio? ¿Cómo cojones voy a acabar con ese puto murciélago? ¿Con el tirachinas? Con el tirachinas no puedo. Como no pasa el murciélago aquí, no sé cómo se va a hacer eso. No importa, chicos, no importa. En fin. Bomba, ¿vale? Ojalá no hubiera perdido el escudo ese Kokiri. Lo volveré a comprar, chicos, no os preocupéis. ¿En serio, tío? ¿Me está vacilando? No sé cómo voy a derrotar a esa cosa, siendo Link pequeño, pero bueno. No sé cómo voy a derrotarlo. ¡No te entrometas en mi camino, subnormal de mierda! ¡Por fin, cojones! Ha costado lo que no está escrito. ¡Hombre, por fin! No hace falta que compre el escudo Kokiri. Ya me lo dan, menos mal. Algo bueno que me pasa. He tenido buena suerte un momentito he tenido ya. Demasiado rato he tenido ya buena suerte, demasiado. Bueno, hemos encontrado un nuevo enemigo, que es ese que veis al fondo, que se le mata con fuego de Din, ¿vale? Aunque él lance fuego, se le mata con fuego de Din. Lo sabía. Simplemente es que lo sabía. Con mi buena suerte, que soy un afortunado... Simplemente era algo obvio. Era algo esperable ya. Qué buena suerte tengo, chavales. No me lo puedo creer. Observa la sombra. No, por favor. Las manos de los cojones. No. Otra es la mano de los cojones. No, por favor.
Putas manos, cómo las odio a morir. No, 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 no. Puta mano de los cojones, cómo te odio. Te odio. Las manos de los huevos, hostia. A ver si me puedo cargar a unos cuantos murciélagos con esto, no creo. Antes creo que no me los cargué. No, no quiero ninguna escultura dorada. No quiero pillar ninguna, pero con lo afortunado que soy, seguro que la pillo. Ya está, ¿no? Ya he pillado todas las rupias. ¿Esto se hará con una bomba? No sé cómo se hará esto. Esto en teoría se tiene que abrir, ¿eh? Ah, vale, ahí hay una rupia, coño. Sí que está escondida la hija de puta. Pues nada, hoy no es mi día para jugar a Zelda, como podéis ver. Entre los ruidos y que soy un afortunado, vamos, tenemos el día perfecto de Zelda. A menos espero que os estéis riendo de mi situación. A menos saquemos algo bueno de esto y reíros un poco conmigo, ¿no? No quiero esa escultura de momento. Pues bueno, ¿qué decir de este templo? No sé si decir que es más largo de lo normal o que no, porque es algo extraño. Es que si, siendo dos veces que hay que pasarse el templo, no es tan largo. Tampoco es tan largo en realidad. Pues vamos a darle al rombo. ¡Mierda! Vamos a darle al rombo, sí. ¿Y estos enemigos qué, chaval? ¿No hay ninguno más? ¿En serio? Me extraña que no salga ninguno más. Bueno. Sea lo que sea, vamos a ver. ¡Bombuchu! No está mal, un bombuchu. No tiene mucha importancia en este juego. En el Majora's Mask cobran más importancia. No son el objeto del templo, ni mucho menos. El bombuchu creo que hasta se podía conseguir antes de llegar aquí. Pero yo no lo he conseguido porque no me han salido los huevos, así de claro. Y bueno, a ver qué hay que hacer ahora. Se pueden hacer muchas cosas ahora, a ver. Está cerrado eso, vale. Todo esto que lo estoy haciendo de memoria, como si digamos, como si dijéramos de memoria. Vale, chicos, no tengo ningunos apuntes ni nada antes. Para la flecha de luz, o sea, flecha de luz, flechas de hielo y todo eso sí que tenía apuntes. Pero para esto no tengo apuntes, chavales. Bueno, vamos a encargarnos de estos que parecen sacados de Star Wars, ahí el rayo láser. Y cuantas más bombas cojamos, pues mejor. Y cuanto más enemigos de estos matemos, mejor. Bueno, vamos a pillar todas las rupias, ¿no?
Aquí hay dos cosas que hacer: pillar todas las rupias y luego hay que hacer un juego con unos bloques, la luz y varias cosas. Este es el templo de espíritu, no el templo de la... el templo de la luz. Joder, no sé hablar. Temple. Este es el templo de espíritu, no os equivocáis, ¿eh? No os equivocáis, joder. No sé hablar, coño. Que aunque los otros templos hayan sido bosque, fuego, agua y luego oscuridad, este no es luz. Este es del espíritu. Por fin, ahora te has subido. Costado, ¿eh? En serio, Link joven es un mierdas. En fin, vamos a alumbrar todo esto, ¿no? No, por favor, por el amor de Dios, no cometamos un error. Vale, ahí no hay nada. Por el amor de Dios. Vale, aquí está la otra. Y ahora se habrá apagado una, ya veréis. Vale. Vamos a pillar el cofre, que no sé dónde cojones está. Este templo es como un remix de todos los templos que hemos pasado. Y antes de entrar por la puerta, o no sé qué hay que hacer ahora, voy a... ¡Me cago en la puta! Voy a hacer esto, que quiero poner el sol ahí, a la luz. Increíble, sin palabras, sin palabras. Yo creo que ya no tengo palabras para... La poca suerte que tengo, los ruidos que hay que son excesivos, de un exceso impresionante, y eso que he avisado de que iba a grabar. Yo creo que todo se ve en este vídeo, ruidos y demás, y no tengo nada más que comentar. Simplemente me parece muy increíble y muy fuerte que haya personas que puedan hacer estas cosas. Me parece muy fuerte la verdad. Bueno, ahora nos vamos a enfrentar a un mini jefe que es este. Que sale en el Majora's Mask también. A ver, atácalo cuando baje su guardia. ¡Hostia! Es más rápido de lo que recordaba. ¡No! Voy a tener que echarme. A ver, espero tener hadas. ¡No tengo, no tengo! ¡Guau, me la estoy jugando mucho! ¡Ataca aquí, aquí! Mira, yo ataco. Aquí tienes que atacar, aquí. Uy, así me gusta. ¡Hostia, puta! Joder, no sé cómo he hecho eso bien. ¡Hostia puta! Eso me ha dolido hasta a mí. Ataca aquí, ¿vale? Aquí. Ataca. Muy bien, así me gusta. ¡Ole, va! ¡Wow! ¡Wow! ¡Buah, chaval! ¡Hostia! Vale, yo lo doy con el boomerang, sí. A lo mejor con el tirachinas le hago algo. ¡Mira! Con el tirachinas sí que le hago algo. Buah. Es mini jefe, pero los mini jefes también están chungos, ¿eh? No os creáis ahí. Pero bueno, le hemos derrotado.
Que nos hemos pasado esta mazmorra siendo Link pequeño, Link joven. Ahora conseguiremos el objeto del templo. Búho, ¿qué tal? Por fin, el último consejo. No quiero hablar más contigo, tío. No, ¿vale? Y es que si le pones que sí, te vuelve a soltar el rollo entero. No solo lo de las brujas, sino todo entero. Todo, todo. Es muy pesado. Pues ya está. Los guantes plateados. Y ya está, sale una cutscene, una escena. Y ya veréis. Las brujas. Pues bueno, antes cuando estábamos en la fortaleza Gerudo, si os acordáis, cuando nos dieron la tarjeta de miembros de los Gerudo, nos dijeron que Naburu no estaba entre las Gerudo. Y es por esto por lo que no está entre las Gerudo. Estas brujas se han llevado ahí a Naburu. Pues bueno, creo que voy a saltar. Jerónimo. ¿Por qué se dirá Jerónimo cuando alguien salta? No lo sé. A ver, la canción. Vale. Y ya está, una vez teniendo los guantes de plata, los tomamos prestados, deberían ser de Naburu. Pero los pillamos nosotros porque Naburu ha sido secuestrada, ¿vale? Y vamos a usarlo nosotros. Vamos a ponernos el escudo Kokiri, que es el escudo más representativo de Link joven. Vale, ya somos mayores y ahora vamos a volver al templo. Y voy a contaros una anécdota. Bueno, anécdota es algo que creo yo que no está bien compensado. Hostia, ya no me acuerdo ni de la canción que acabo de mirar. Es que no está bien compensado la dificultad en el templo este siendo Link joven y Link mayor. Siendo Link mayor, el templo este es bastante difícil. Y siendo Link joven, es como la de las tres primeras mazmorras de este juego. Deberían haberlo hecho ahí equiparado la dificultad. Y además es mucho más corto el templo siendo Link joven que Link adulto. El templo siendo Link adulto es mucho más largo, mucho más. Pero bueno, la canción de este templo mola que te cagas, ¿eh? Como habéis podido ver, el templo siendo Link joven es fácil, aunque lo he pasado mal. Lo he pasado mal porque tengo una suerte que vamos, una suerte que da pena. Yo creo que cuando era pequeño, un gitano me hechizó. O sea, me maldijo. ¿Qué me hechizo, coño? Ni que fueran magos, no te jode. Lo único que les falta, ¿no?
Me voy a dejar las bombas. De momento. Un lobo. Es que me acordaba y todo, de que en este templo salía un lobo en esta parte, en esta sala. Pero no sabía si era abajo o ahí. Ya sabía yo que tanta formalidad en este templo, tanta tranquilidad no podía ser real. Ya estaba sospechando, si habéis visto cuando he entrado en esta sala, estaba andando lento porque sabía que algo me iba a pasar. El mapa de la mazmorra, a lo mejor. Brújula. El mapa ya ni lo tengo, va. ¿Qué le da el mapa? No lo necesitamos. Pues ahora pasamos por aquí. Y a lo mejor aquí conseguimos el mapa de la mazmorra y alguna cosilla más. Tenemos que conseguir rupias plateadas. ¡Qué ilusión! ¡Ay, qué ilusión más grande! ¡Qué ilusión más grande! Hostia, espero que no me dé ninguna roca. Pues vale, parece ser que con las rupias hemos abierto eso, pero vamos a atacar la canción del templo. La canción del templo, bien. La canción del tiempo. A ver lo que pasa ahí. Canción del templo, ya. ¿Qué es lo siguiente? Hoy he dicho más paridas. Una escultura dorada vi ahí, vale. No la quiero de momento. Lo sabía que aquí había trampa. No, no. Sabes que te vas a tragar una bomba, ¿no? Y por si no mato a esta mierda. Creo que ya lo comenté, pero esta mierda de enemigo es un hijo de puta que te quita los objetos. Te puedo robar el escudo y cosas así. Hasta la espada te puede robar, creo. En el Majora's Mask sí que lo conozco mejor que en este juego. Es que he jugado mucho más al Majora's Mask que a este, pero a este también le he echado bastantes horas, ¿eh? Lo que pasa es que el Majora's Mask es mi juego favorito y he jugado, vamos, un montonazo de horas. Me lo he pasado 6 o 7 veces, creo que ya van. Quieres revancha, ¿eh? Pues de un toque lo matamos con la espada vigorón. Con la maestra, con la espada maestra creo que son de dos toques. A ver, a lo mejor hay arañas. Pues no hay. Qué cosa más rara. ¡Hostia! Lupa de la verdad enseguida. Creo que son manos, ¿eh? ¡Ahí estamos! Espero que no haya más enemigos de estos. A ver, este espejo hay que girarlo para que le dé a los soles. Vale, ahí hay un cofre. Vamos a ver qué más hay. Otro cofre. Y ese abre la puerta.
Pues voy a darle a este último y voy a abrir todos los cofres. Ah, pero la puerta se cierra. No, 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 no. ¡No, no! ¡Puta trampa de templo! ¡Puto templo troll! ¡Templo troll de mierda! ¡Qué troleo máximo! ¡No! 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 ¡Suéltame ya! Tu cara ya no va a estar dentro de poco. ¡Hala! ¡Dame el escudo! ¡Dámelo! ¡Puto templo troll! Mayor troleo imposible. Me han troleado, vamos. Ha sido bestial. Me han dejado fatal. No pienso volver a picar, hijos de puta. ¿Cómo odio las putas manos? Mira que odio a ese enemigo, ¿eh? Más no puedo odiar a ese enemigo. Esto parece ya el templo de la oscuridad, que me troleaban todo el puto rato. El templo de la oscuridad ya era... era ya lo máximo. Era un troleo absoluto todo el rato. ¡Hostia! Otro troleo, ala. Pues bueno, las bombas nunca vienen mal. Vamos a ver por aquí qué hay. Vale. ¿Nos dirá algo la lupa de la verdad aquí? Pues parece ser que no. Pero mis botas flotantes sí que van a decir algo. Pues, si os digo la verdad, me esperaba más cosa, ¿eh? Ya que tenemos las flechas de fuego, hay que usarlas. Esto supongo que será el mapa de la mazmorra. Vamos, otra cosa, no sé qué será. Ahí estamos. Ahora usamos el gancho con este cofre, lo abrimos, a ver qué es, supongo que será la llave pequeña. Ahí estamos. Un guardado, no viene mal. Ahora vamos a ver cómo volvemos a aquella zona. Fácil, con las botas voladoras. Supongo, claro. Va, tío, no me jodas, que con las botas voladoras no se puede, va. ¿Cómo vuelvo allá, cojones? ¡Ja!
Pues si quiero volver allá, voy a tener que hacer algunas cosillas. Vamos a ver por aquí qué hay. ¡Hostia! Otro cofre. ¡Hala! Rupia azul. Para la saca. Vale. Por ahí no quepo, ¿vale? Ah, eso no va a hacer falta. Un bombuchu y ya está. Pues no sé, chavales. No sé cómo voy a volver a aquella zona. Voy a subir por aquí, a ver, no sé. Puto troleo de templo. ¿Qué templo será más troll? ¿Este o el de la oscuridad? Yo creo que el de la oscuridad de momento. El de la oscuridad era un templo corto y también sencillo, pero troleo máximo. A más no poder. Espero no estar cagándola. Y si la estoy cagando, cortaré. Y no me estáis viendo ahora mismo. Si me estáis viendo, es porque no he cortado. O si no, cortaré. Vamos a ver. Creo que el sol era el que abría la reja esta. O si no, tendré que encender todas las putas antorchas estas. ¡Abre bien! Espero estar acertando. Voy a usar las botas flotantes estas. Esta vez no me trolean. No me trolean esta vez los hijos de puta. Pues ya está, por fin estamos en esta parte. Mira que ha costado. Dean's Fire, pero vamos, ya. ¡Dean's Fire!
Heaven's Fire. Uy, me voy a caer. No. Buah. Troleo de templo. Qué templo más troll, chavales. Y esto lo estoy haciendo sin guía, sin apuntes, sin nada. Ahí, a la aventura. A ver, ¿esto cómo se hacía, tío? Tiene que haber una manera. Vale, así es. Por cierto, aquí con la lupa de la verdad creo que se descubren cofres. A lo mejor uno tiene una llave pequeña, quién sabe. Recuperador. Y corazón recuperador. Tampoco estoy desilusionado. Vienen bien los corazones ahí de recuperación. Y bueno, nos enfrentamos al mismo jefe, está siendo adultos. Así que lo vamos a tener un poco más fácil. Porque antes siendo niños, nuestros saltos eran pequeños. Y además, aquí con la espada vigorón, ya veis que enseguida... Joder. ¡No! ¡Hostia! Vale. No sabía que con el gancho... Te ibas hacia él con el gancho, no lo sabía. Era un poco de esperar, era lógica, pero como nunca lo he hecho, es la primera vez que lo veo. En fin, dos partes del templo, una siendo niño y otra siendo adulto. A ver, el objeto, el escudo, aquí está. Escudo, espejo, superficie pulida, vale. Está guapo, el escudo este. Este escudo sale en el Soul Calibur 2, porque en el Soul Calibur 2 sale Link como personaje jugable. Y puedes elegir el equipamiento con este escudo. Ya está bastante guapo el escudo, ¿eh? Está guapísimo. Me gusta mucho más este escudo que la versión del escudo del Wind Waker. Y con el escudo espejo, pues podemos hacer cosas como esta. Vale, esto será una llave pequeña, fijo. Ahí estamos. Y ahora tenemos que pasar por aquí. Uy, esto me da mal rollo, así que guardo. Me acuerdo de esta sala perfectamente. Aquí me cagué en todo. En esta sala. Porque veis lo que pasa. Es un troleo absoluto. Hala. Prefiero volver a empezar, ¿eh? Es mejor irse por aquí preparando. Irse preparando por donde salga el nuevo. Pero es que es un troleo este templo.
Joder, ¿y veis lo que pasa? Si están ahí entrecruzados o lo que sea, pasa eso. Si se cruzan ahí los dos es como si te pillaran los dedos y eso duele que flipas. Uy, de esto no me acordaba, ¿eh? De esa araña troll no me acordaba. Por favor, no. Vamos a encargarnos de la araña troll. Que como yo juego con sonido, pues no he escuchado nada. Uy, uy. Uy, menos mal. Y luego están estos para trolearte más, ¿vale? Estos de encima te trolean más de lo que ya te han troleado. No sé si tocar la canción. Vamos a mirar qué hay aquí. Hostia puta. Hola. Un regalito de parte de la familia real. No sé qué hacer. Es que es un gran dilema. Cuando estás en un juego y te dan dos puertas que tienes que elegir entre ir en una, por una puerta o por otra y tú no sabes cuál elegir primero. Estoy preparado para todos los desafíos. Creo que aquí está la gran llave. Pero que, oye, estoy preparado para todos los desafíos. Pero si supiera qué puerta elegir. No, pero ¿qué coño hago? Ahí está la gran llave. Hay que conseguirla. ¿Qué coño hago, tío? Vale. Creo que necesito la lupa de la verdad. No estoy seguro. Ahí estamos, ya tenemos la gran llave. La gran llave, chavales. Me siento una persona realizada ya. Vale, me voy a poner aquí. Pues no sé si bajar o no, ¿eh? ¡Hostia! Vamos a acabar primero con todos los enemigos y luego. ¿Estos qué hacen? ¿Están locos o qué? Aquí tiene que haber algo. Vamos a ver. Hostia. Vale. Vamos a mover esto. Así me gusta, vale. Se tiene que hacer así. Ya sé lo que hay que hacer.
Vale, el problema no lo he hecho bien del todo, porque también tenía que haber girado el otro escudo. Eso es en lo que he fallado. Este escudo hay que girarlo también. Creía que ya estaba bien puesto, pero bueno. A ver, voy a comprobarlo. Parece ser que ahora sí. ¿Qué susto me has dado, lagarto? Y en fin, ahora pues le damos al sol. ¡Buah! Lo he parado ahí instintivamente. Ha sido un acto reflejo. Pues ya estamos aquí en esta sala. De puta madre, así se hace. Y ahora creo que era algo así, era una cosa todo rara. ¡Buah! No sé cómo acierto con estas cosas, pero acierto. Vale, así me gusta más. Y prefiero ponerme la ocarina, ¿vale? Vamos allá, contra el jefe. La escena de la intro de este juego. Ahora luego saldrá. En unos segunditos. Estas brujas salen en Majora's Mask y son buenas en Majora's Mask. De hecho, las ayudamos, ellas a nosotras. A nosotros, ellas a nosotros, coño. Bueno, chicos, este no es el jefe de esta mazmorra, ya lo adelanto. El jefe son las dos brujas. Podría ponerme la espada Vigorón y terminar antes, pero quiero que esta batalla sea épica y sea más justa, no sea tan facilita. Quiero que sea más difícil, o si no, me voy a aburrir un poco. Así que ataco con la espada maestra. ¡Buah! ¡Buah! No sé cómo he esquivado eso. ¡Buah! Ahí ya ha ido demasiado de pro. ¡Naburu! No había muerto Naburu, sino que la habían hechizado. Brujas, ¿dónde estáis? Voy a guardar porque sí. Because yes. Esta batalla es épica.
Y además esta batalla también está relacionada con el género rol en los videojuegos. Ahí con los elementos elementales, o sea, los tipos elementales fuego y hielo, materiales elementales. A ver, ¿cómo era esto? No te digo qué haces, Link. ¡Buah! Vale, tiene varias fases esto, estas brujas. Link, Link, despierta Link, 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 Link. A lo mejor con las flechas de fuego y las flechas de hielo. A ver, la que más me jode es la de hielo, sin lugar a dudas. Buah. No le hacen nada. Mejor así, sin fijar el blanco. A lo mejor es mejor ponerse aquí, no sé. Pues parece ser que sí, que es mejor ponerse aquí, ¿eh? Coño, para quitar el fijar blanco cuesta, ¿eh? Ahí he tenido poca precisión. Por cierto, creo que no tengo hada. Joder, no estoy jugando sin nada. Y creía que sí que tenía hada. No, no. La que lanza hielo me preocupa más. En fin, segunda forma, fusión ahí.
Y esta creo que es más fácil. Esta forma me parece más fácil, personalmente. Podría ponerme la espada vigorón, pero bueno. Ah, no, no, la espada vigorón no puedo. Bueno, más o menos. Lo que hay que hacer es cargar tres veces el mismo tipo de ataque. Y si te lanza el otro ataque, tienes que esquivar y solo tienes que cargar ataque de un tipo. Solo es ataque de un tipo lo que tienes que cargar. Voy a ponerme la espada vigorón, pero bueno, quiero hacerlo ahí más difícil, más justo y todo. A ver qué me lanzas, me da igual lo que me lances. Me lanzas ahora... Esto, ahora tenemos que esquivar. Hasta que nos dé un ataque de fuego. Yo no quiero hielo, yo quiero fuego. Ahí estamos. Otro de fuego. Hielo, no, quiero fuego. No te olvides. Hielo, no quiero. Dame fuego, dame fuego, dame fuego. Hielo, no. Ahí estamos, el fuego. Como veis es sencillo. Y ya está, lo hemos cargado. La segunda fase ha sido muy sencilla para mí. La primera para mí ha sido más difícil. Vamos a pillar el contenedor de corazón y luego saldremos. Y la sabia es... Naburu. Ya está, el último medallón. Thank you.
Vamos, que se iban a casar. Hombre, Papá Noel. Santa Claus. Alguien me espera en el templo del tiempo. Pues bueno, chicos. Hay alguien que me espera en el templo del tiempo. Así que voy a guardar aquí dentro. Y ya veremos qué pasa en el siguiente vídeo. Bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado de esta parte, que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, que os hayáis reído. Ha sido una parte muy larga, casi 2 horas llevamos. 1 hora 53 minutos 14 segundos pone ahora. Y nos veremos en la próxima parte, que será la parte final del juego. Pero ojo, será la parte en la que enseñaré el final del juego. Después de esta parte haré otra parte. O sea, después de la parte final, que es la próxima, haré otra parte, que es una parte extra, donde enseñaré cómo se consiguen todas las cosas secundarias, como puede ser Fuego de Din, como puede ser las 4 botellas, que solo tenemos una ahora, la espada Vigorón, cosas así. Esas cosas las enseñaré en la parte extra que viene después de la parte final. O sea, aún quedan 2 partes más de Ocarina of Time, pero la trama del juego se termina en la próxima parte. Así que, chicos, espero que os haya divertido y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Adiós!